bienvenidos. Los invitamos a compartir un programa dedicado a difundir las tecnologías y herramientas que nos permiten mejorar la gestión y eficiencia de nuestro campo. Ya comienza Campo de Precisión. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. Conversamos sobre las computadoras y funciones de telemetría que equipan a la pulverizadora Uniport 2530 de Yacto. Nos interiorizamos de los principales conceptos relacionados a la disponibilidad de potasio en nuestros suelos. Revisamos algunas consideraciones sobre regulación de máquinas fertilizadoras para lograr una buena calidad de aplicación. Continuamos en un campo próximo a Solís, en la provincia de Buenos Aires, en donde se encontraba trabajando una pulverizadora autopropulsada Uniport 2530 de Yacto, propiedad de una empresa productora de la zona y entregada por Agroprecisa de San Antonio de Areco. Allí nos entrevistamos con el técnico de este concesionario de Yacto, con quien en la segunda parte de esta nota conversamos sobre las computadoras que equipan a esta máquina y sus nuevas funciones de telemetría. Bueno, mi nombre es Juan Barroso, soy el técnico de Agroprecisa. En esta ocasión estamos en el campo de un cliente para hablar un poquito de nuestras particulares de venta, de los productos que tenemos y de la línea que lanzamos. Bueno, la parte de Agroprecisa, estamos enfocados en la venta de agricultura de precisión, de implementos para el agro, como la marca Yacto, Tansy, como algunos implementos también como Bertotto, y toda la línea de IE de agricultura de precisión. Bueno, acá en esta ocasión estamos parados sobre una 2530, una máquina muy versátil y robusta, con una gran tecnología en sí. Y bueno, esta es la hermana menor de toda la línea Uniport de Yacto. Después tenemos la 3030, la 4530 y las demás gamas de un poquito más baja del mercado. En esta ocasión, esta 2530 cuenta con un ancho de labor de 36 metros, con un motor Cummin UCB 4.5 de 200 caballos y un sistema de agricultura de precisión propio creado por Yacto, único en el mercado. Esta máquina cuenta con un piloto, un sistema de telemetría, con unas aplicaciones propias también de Yacto y una tecnología de agricultura de precisión que tiene su propio banderillero y su propia computadora que maneja todo el fumigador. En este año se empezó a lanzar la telemetría propia de Yacto. Antes se utilizaban otras tecnologías de diferentes marcas como Trimble. Ahora Yacto adquirió su propia tecnología y bueno, es un nuevo producto que se está lanzando al mercado para brindarle un mejor servicio a los clientes y capacitación de uso y demás. Bueno, acá estamos frente de el Omni 4200. Esta es la computadora que integra este fumigador, lo cual nos permite controlar todas las acciones y movimientos de nuestro fumigador. Este es el panel de trabajo donde tenemos todas las funciones: habilitación de secciones, rotaciones de velocidad y rotación de bomba, lo cual nos permite un acceso a trabajo y una facilidad para el usuario de una gran integración de la pantalla. Acá tenemos además el joystick, que tenemos los movimientos de las alas. Cada uno representa un movimiento en particular. Y este botón es que habilita el sistema de piloto automático, lo cual el piloto automático va integrado con la pantalla, la Omni 700, que es nuestro banderillero, que nos permite generar los mapas para la telemetría y las dosis variables de nuestro equipo. Cuando empezamos a operar, nosotros necesitamos crear una nueva guía. Acá en este ejemplo es el nombre del dueño de la máquina. Acá podemos indicarle el nombre del campo o el nombre del lote. Y acá
el trabajo, la orden de trabajo. Podemos decirle el cultivo que vamos a hacer, el producto que vamos a aplicar y demás. Bueno, acá estamos en la pantalla de trabajo de nuestro banderillero, los cuales tenemos todas las indicaciones para poder lograr un trabajo. Tenemos el ángulo, la corrección en centímetros, la velocidad en kilómetros, el número de hectáreas utilizada, la activación y desactivación del piloto y los parámetros que queremos generar, las líneas que vamos a utilizar, el formato que lo vamos a utilizar, si en 3D o en 2D, y la forma de trabajo. Podemos tirar la señal de A y B, todas las líneas que podemos tirar dentro de este banderillero. Este equipo cuenta con telemetría, es el nuevo producto que lanzó Yacto este año. Nosotros tenemos la telemetría integrada a nuestro fumigador envía señales de qué está haciendo nuestro fumigador en tiempo real. Nosotros, para ver nuestro fumigador, tenemos que ir a nuestra aplicación, en este caso está puesto mi nombre, y tenemos todas las novedades del mercado de la página de Yacto. En este momento vamos a entrar, voy a entrar con mi cuenta. Y acá el usuario se crea su cuenta de telemetría e invita a otros usuarios que necesita que también quiera que vea lo que hace la máquina en tiempo real. En un mundo donde todo cambia, qué importante es encontrar el rumbo. Rumbo Nord, directo al crecimiento. Buenas semillas, buenos negocios. Nord. Fertec Performance Test presenta los resultados comprobados de Serie 6 en acción. La fertilizadora líder con mayor ancho de labor, conectividad exclusiva y coeficiente de variación menor a 10%. Fertec, expandamos el futuro de la agricultura. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.